segundito. Se la vamos a hacer en Belén, ¿eh? ¿Puedes contarlo muy gracioso? Sí. ¿Sí? 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 ¿De qué? Se la va a dar a hacer, pues. Quieto ya. Del cual se compromete por una temporada y media con el Cádiz, viene libre de Osasuna y viene para reforzar la parcela de medio campo que, bueno, tan dañada quedó con la lesión de José Mari. Y realmente él viene, sí, para, como siempre digo, no como sustituto de José Mari, porque no hay dos jugadores iguales, pero sí que una posición muy parecida y de un perfil parecido, ¿no? A jugar de 6 o de 8, jugador de mucho trabajo, de carácter, que abarca mucho campo, y al mismo tiempo es un jugador que tiene una salida de balón y le da sentido al juego. Han sido unos meses duros en Osasuna, ¿no? Después de descender de primera división, de considerarme un tío importante en primera división y en Osasuna, al final me he sentido muy querido allí, y volver a segunda y jugar al final poco, entre comillas, con el nuevo entrenador, nuevo director deportivo, tal, pues sí que es verdad que al final no he tenido los minutos que yo quería allí, pero sí que es verdad que físicamente creo que vengo preparado. Al final me costará un poco al principio como cualquier jugador, pero sí que es verdad que un poco de, al final el vestuario me ha cogido muy bien, porque creo que ya me lo decía toda la gente que hay un gran vestuario, y al final yo hoy en el primer entrenamiento ya he visto que ya van razón. O sea que sí que es verdad que vengo preparado para intentar ayudar al equipo en lo máximo posible. Bueno, lo que me ha hecho decirme por el Cádiz, que al final el Cádiz no le puede decir que no. Sí que es verdad que ahora mismo, bueno, yo creo que cualquier jugador que esté buscando una salida o que quiera cambiar de equipo o tal, yo creo que todo jugador querría venir al Cádiz. Al final, por afición, por club, por cómo se están haciendo ahora las cosas aquí, yo creo que se puede volver a lo que siempre ha sido el Cádiz, y sí que es verdad que al final yo estoy muy feliz de estar aquí y ojalá pueda estar mucho tiempo.